Hola, profe. Hola. Hola, profe. Ya estamos en la tareada. No. No, no Profe, estamos ¿cuándo en va la a ser la tareada. tareada? Después de los exámenes, mi niño. Buenas tardes. Después de los exámenes. Todavía buenos días. Elsa, una pregunta. Pero ya pasó el recreo. Yo pensé que después del recreo. Elsa, una pregunta. ¿Tienes Among Us? ¿Sí tengo qué? Among Us dice que sí tiene. Ah, no. No, no tengo. No me gustan. No me gustan los videojuegos a mí. A mí sí me gustan, pero los que así que son violentos, así no. A mí no me gustan eso. No, a mí no me gusta ninguno. Lo único que llega a jugar es Candy Crush. Es lo único. De ahí en fuera nada. ¿Sí saben qué es Candy Crush, verdad? Sí, yo lo tenía en el cel de mi tía, pero luego, pues, me aburrió. Ya no lo. Soy un egipcio. Yo sí lo jugaba, lo llegué a jugar Llegué a los niveles, a niveles muy, muy altos. Pero ya lo dejé. Profe, ¿vamos a poner la asistencia? Sí, un ratito más. Nada más estoy esperando a que ingresen. Ok, profe. Les anda fallando su internet también a ustedes, ¿verdad? Algunos de ustedes. ¿No? A mí un poquito, mí no. Profe, porque luego se escucha súper trabado. A mí pero ahorita no se me pudo conectar con el profe. A mí no, profe. Sí. No, a mí tampoco. No nos pudimos conectar con el profe porque tenía problemas de conexión el profe. Sí, no tiene internet el profe. Dificultades. El profe sabía. Todos ya están felices de que jugáramos quiz. Tiene razón el profe. Ustedes entran y dice lo primero que dicen, hoy vamos a jugar quiz. Ajá, es cierto. Ni los buenos yo días le dan. Digo, buenos días. Antes profe, yo sí le doy buenos días al profe. Hola, igual le doy buenos días. ¿Sabes qué es lo malo? ¿Sabes qué es lo malo? Que hoy tocaba jugar quizzes. Hoy. Yo miro con sí, vamos a jugar quizzes. Pónganse asistencia. Sí. Pongan su asistencia. Profe, fue el primero en poner presente. Sí. No fue Kiana. Creo que fue Kiana. Por eso ya mejor. Sí, fue Kiana el primero. Sí, la primera. Miren, no, fue yo. Vamos a hacer el 26 de octubre. ¿Día lunes? Mande. A mí me parece que quizá el 26 de octubre el lunes. El lunes, no he visto si es 26. Alguien cumple años. Sí, alguien cumple años el 26. A ver, adivinen quién cumple años el 26. ¿Veinte? No. Usted, profe, usted. No. No, yo cumplo en noviembre. ¿Diana? No, yo no. Yo cumplo en abril. Cumple 25 de diciembre. Maite. No. Profe, no sé, ya díganos quién. Marley cumple. Ah, Marley cumple años. Presente, profe. Hay tortugas y grillos y sapos cantando en el hoyo y sauce lloró. Me gusta de todo el mundo.
Por ahí escuché que Dania no pudo poner presente. Ahí va otra vez, Dania, para que pongas tu asistencia. Dania, Noemí. Bueno, como 8 han escrito antes que tú, Dania. ¿Dónde estás, Dania? Dania. Bueno. Vamos a orar. Vamos a iniciar nuestra clase y oramos así como están. Cierren sus ojitos y vamos a pedir la dirección de Dios. Nuestro Dios, en esta hora te agradecemos porque nos regalas un clima fresco. Gracias por la vida que nos das, por la salud. Te pedimos que estés a nuestro lado en esta clase. Te pedimos por nuestras familias, por la salud de nuestras familias también, para que tú puedas seguir con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, miren, yo los veo aquí en la pantalla bastante congelados a la mayoría de ustedes. Pero si me escuchan, reaccionen con el pulgar, por favor. Si me escuchan bien, a lo mejor ustedes me vean igual, me vean congelada, que se me traban los movimientos. Muy bien, excelente, qué bonitas se ven las reacciones. Bueno, pero si me escuchan bien, con eso podemos dar la clase. Miren, estamos con el croquis, les decía en la clase antes del receso que ya deben de estar trabajando en eso. Ya he mencionado por ahí cuáles son nuestras frases o las frases que debemos de utilizar cuando vamos a escribir un trayecto. Por ahí también, ahorita vamos a trabajar en comprensión lectora, ¿sale? Comprensión lectora, página 31. Así que vamos a abrir por ahí nuestro libro de comprensión lectora. Hemos estado analizando algunos trayectos. Analizamos un trayecto en las últimas clases que está en el libro de español de la SEP, ¿verdad? Miren, aquí no borré esto. Y por ahí vimos cómo podemos mejorar. Yo les he enfatizado que tenemos que ser específicos, bastante específicos, cuando describimos un trayecto. ¿Está bien? Página 31 del libro Comprensión Lectora. Es esta página. Muy bien. Ortografía. Viene un banco de palabras ahí en un recuadro y son esas que ustedes ven y que tienen en su libro. Cerca, cruzar, hacia. Esta palabra, hacia, con H, indica dirección. Asia sin H es un continente. ¿Por qué les digo esto? Porque veo que muchos de ustedes me escriben así, Asia. Y así nos escribe Asia, cuando hablamos de dirección. Caminó hacia la puerta, no es este Asia. Porque este Asia es un continente, es un lugar, ¿sale? Entonces, por ahí, ojo con eso. Asia, independencia, izquierda, precaución, principal, sencillo, tránsito y zapatería. Esas palabras fueron tomadas de
el trayecto que leímos hace unos días. ¿Está bien? Bueno, nos dice la indicación. Ay, aquí ya rayé. Nos dice la indicación. Completa la tabla con palabras del banco y agrega algunas más que conozcas. De estas palabras que están en el banco, escriban por favor todas las palabras que llevan S ahí en la columna de las S. Las palabras que llevan C en la columna de la C y las palabras que llevan Z en la columna de la Z, ¿sale? Por favor, háganlo y ahorita vemos qué palabras escribieron. Profe, le iba a preguntar, ¿es que sencillo tiene S y C? ¿La pongo en las dos o escojo una en dónde ponerla? No, en ambas. En ambas. Ah, ok. En la S y en la C, en ambas. Ah, ok, gracias, profe. Así con las demás. Si hay alguna palabra que tiene dos o tres letras, que si tiene la S, la C y la Z, en las tres columnas escribimos esa palabra, ¿sale? Ok. Entonces les doy unos minutitos. A ver, les voy a dar, aquí creo que tengo la opción del cronómetro. Vamos a usarlo. Es este. Les voy a... también, por ejemplo, cruzar, también tiene C y Z, la pongo en las dos también. En ambas, así es. Ok, gracias, profe. Les voy a dar 3 minutos. Ahí está. 3 minutitos para completar esa tablita. ¿Sale? Ahí está el temporizador. 3 minutos. Recuerden que es bien importante ver cómo escribimos. No faltas de ortografía. Ahí están las palabras escritas correctamente. Y así las vamos a colocar en la tablita. ¿Escuchan a un perro? Yo sí lo escucho, pero no sé si se escucha. Sí, se escucha. Sí, toda la mañana sí, se ha pasado ladrando ese. Sí, profe, profe, se escucha. ¿Le puedo decir algo? Sí. No me cabe. Sí, que está ladrando un perro. Profe, ya ve que aquí en las aquí en punto 1 dice completa la tabla con las palabras del banco y agrega algunas más que conozco. ¿Vamos a agregar o solo las palabras del banco? Yo les voy a calificar solo las del banco. Si ustedes quieren agregar, pueden hacerlo. Pero no es obligatorio, pues. Yo ya terminé. Listo. Profe, el que tiene Z, C de coco y C es C, ¿es donde lo ponemos? En los tres lados, mi amor. Es lo que les comenté hace un momentito. Si hay alguna palabra que tiene más de una letra, en donde tenga, ahí la colocamos. Si tiene S, la colocamos ahí. Si tiene C, también la volvemos a colocar ahí. Si tiene Z, otra profe, vez. Profe, ya acabé, profe. Listo. Profe, ¿le puede decir algo? Sí. ¿Podemos avanzar al punto 2 y al punto 3? Sí, si gustan. Pero estén pendientes ahorita. Quedan 30 segundos para que revisemos. Muy bien. Podemos poner 2 en más, donde dice, usa 2 palabras que encerraste en un círculo de... Creo que ahí son las que pusiste, por ejemplo, sencillo. Ya acabé, profe. S y contento. Creo que esas son. Listo. Listo. A ver, Keilita. Me acabas. Listo, Keilita. Solo a quien yo nombre. Abra su micrófono. Los demás, ciérrenlo, por favor. Keilita. ¿Qué palabras escribiste en la columna de las S, Keila? Puse tránsito sencillo. Tránsito sencillo, ok.
Tránsito sencillo. Yo sí lo mismo. Tránsito y sencillo. Ok. Luis Fernando. Luis Fernando, palabras con C. ¿Cuáles tienes, Luis? Luis. Luis a la una. Luis a la dos. No está Luis. Las dos y medio. Marley, ¿qué palabras tienes con C, Marley? ¿Con C de casa o S normal? Con C, mi amor. La C es una letra y la S es otra. Bueno, con C, ¿cuáles tienes con C? Con la C de casa tengo cerca, hacia, principal, precaución, independencia y ya. Hacia, independencia, cerca, cerca, ya escribí cerca. Precaución. Precaución. Y principal. Principal. Y creo que Te hizo falta cruzar, hijita. Llévase también. Al inicio. Cruzar y sencillo. Miren, es bien importante respetar. Respeten a quien yo les digo. A ver, Eder, otra vez. Izquierda, zapatería y cruzar. Izquierda, zapatería y cruzar. Y cruzar. ¿Solamente esas? Sí. Sí. Ok. Así entonces nos debió quedar. En el punto 2 dice: ¿qué palabras debiste escribir en dos de las columnas? A ver, permíteme, ¿a quién le digo? Ian Alexander. ¿Cuáles fueron las palabras que se repitieron en las columnas? ¿Palabras repetidas? Sí, que están en, que tú las encuentras en dos columnas. Cruzar. Cruzar, aquí tengo. ¡Ay! Aquí tengo cruzar y acá también la tengo. ¿Y cuál otra? ¿Que cerramos en el banco, profita? También sencillo. En un círculo en el banco de palabras, exacto. También sencillo, ¿verdad? Nos dice la indicación que la encerremos en el banco. Yo las encerré y entonces cruzar y sencillo, ¿verdad? Nos debió quedar marcado. Gracias, Ian. Ok. Profe, yo ya hice la oración. Muy bien. Usa las dos palabras que encerraste, es decir, cruzar y sencillo, en un círculo, en una oración. ¿Sale? Entonces vamos a escribir esas dos palabras en una oración. Háganlo, por favor. ¿Sí? Usar es sencillo. Ok, todavía no he pedido participación, ¿sale? Pero es solo para preguntar, ¿vamos a hacer la otra página? Sí, vamos a hacer la otra página. ¿Y la de caligrafía? Ajá. Ok. Así es. Recuerden, esto que les voy a decir, les he hecho el comentario a varios de ustedes en Classroom. Esto que les voy a decir, a ver, permítame, hay un micrófono abierto por ahí. Escucho que hay un micrófono abierto. Ahí está. Ok. ¡Profe! Les he dicho, escuchen lo siguiente. Permíteme, Eder, ahorita me dice, ¿sale? Les he comentado que
cuando vamos a escribir una oración, la primera letra siempre debe ser mayúscula. Cuando vamos a escribir un nombre, la primera letra es mayúscula. Entonces, si aquí yo voy a escribir una oración, la primera letra debe de ser mayúscula. ¿Está bien? Ok. Eder, te escucho. Aquí dice que vamos a hacer una oración, pero nada más dice que lo hagamos con dos palabras, que encerremos en el banco, y yo no entiendo cómo vamos a hacer una oración con dos palabras. ¿Cuáles son las dos palabras? ¿Cuáles son las dos palabras? Es que en la tercera dice las dos palabras que encerraste en el círculo en una oración, pero ¿cómo vamos a hacer una oración con solo dos palabras? Ok, ahí voy. La pregunta que yo te hice ahorita fue, ¿cuáles son las dos palabras? ¿Cuáles son, Eder? Abre tu micrófono ahí en no silenciar. ¿Cuáles son esas dos palabras, Eder? Abre tu micrófono, hijito. Tienes tu micrófono cerrado. Ábrelo, ahí está. Sencilla y cruzar. Exacto, son dos palabras que tú vas a pensar en una oración donde las puedas utilizar. ¿Qué oración pero podrías? Va a ser corta. Sí, una oración solamente. Pues ahí, tía, okay. ahí están como, son 2, 4, 6, 7 líneas, pero en realidad vas a ocupar yo creo una o dos máximo. Ok, gracias, profe. Uh-huh. Muy bien. A ver, Jimena, ya tienes tu oración, me imagino, porque me preguntaste de la otra página. ¿Cómo quedó tu oración, la tuya? Cuando quiero ir a la tienda, tengo que cruzar a la derecha. Es muy sencillo. Ok, gracias. Muchas gracias. Esa es la de Jimena, ¿verdad? Gracias. Edgar Emanuel. ¿Cómo quedó la tuya, Edgar? A ver, déjame te busco. Yo tengo mi oración, profe. Edgar, ya te encontré. ¿Cómo quedó la tuya, Edgar? Debo cruzar la calle con precaución. ¿Y la palabra sencillo? ¿Dónde quedó? Ah, no la puse. Oh, es que esa es la indicación, mi amor. Con esas dos palabras, sencillo y cruzar, es que voy a formar una oración, ¿vale? Uh-huh. Ok. Justin, Abel. ¿Dónde está Justin? Ya te vi. ¿Cómo quedó la tuya, Justin? Hola, profe. ¿Se escucha bien mi audio? Sí, sí te escuchamos. La mía quedó cruzar la calle es sencillo. Cruzar la calle es sencillo. Ok, bueno. Kevin Ismael, ¿cómo quedó la tuya, Kevin? La mía quedó, cruzar es sencillo. No, miren, veo que entre más les pregunto, la hacen mucho más sencilla. Ahora sí que ya utilicé una palabra. Escuchen, una oración tiene ciertas características. Yo no les voy a pedir que pongan todas las características, pero principalmente debe tener un verbo. El verbo es cruzar. Pueden utilizar ese verbo, cruzar. Por ejemplo, María debe cruzar la calle. Un ejemplo, ¿no? De manera sencilla. Un ejemplo, esta es una idea que yo estoy utilizando ahorita. No la van a escribir porque cada quien debió formular una. No quiero revisar que solo copiaron lo que yo puse acá. Pero lo que voy es que debe de haber un verbo, puede ser cruzar, y debe de haber un sujeto, es decir, de quién se está hablando en la oración. De yo, o sea, de mí, que es la palabra correcta, de mí estoy hablando, de él o de ella, de quién estoy hablando. Eso es bien importante, ¿sale? Veo que por ahí están solamente poniendo las dos palabras y cruzar la calle es sencillo. Sí es una oración,
pero traten de hacerla más completa, ¿sale? Ok. Y finalizo con esto de la oración con Jorge Sebastián. Por ahí ya escuché que Jorge tenía lista su oración. A ver, Jorge, te escucho. Yo estoy volviendo a hacer oración. Ok, estás nuevamente haciendo. Gracias, Jorge. Muy bien. Página, fíjense muy bien, eso lo que tomen en cuenta eso que les acabo de decir. Sí, Renata, te escucho. Me parece que tienes abierto tu micrófono, Renata. A ver, permítame. Permítame, Renata. Te escucho, Renata. Ah, profe, ¿dónde está? ¿Dónde la oración que dijo antes? ¿Podemos usar una de las dos o las dos lo vamos a usar? Las dos, mi amor. Las dos palabras debes de usarla en la oración. Sencillo y cruzar. Mi oración fue... Profe, yo ya tengo una. Profe, ¿se la puede decir la mía? Vamos a hacer lo siguiente. Como son varios que quieren decirla, escríbanla en el chat. Escríbanla. Profe, ¿quiere decirle mi oración? Escríbela, Eder, en el chat. Ok. Escriban la oración en el chat. Bueno, más o menos voy acabando, profe. Okay. Escríbanla en el chat la oración, por favor. Que andamos haciendo esa tarea en la que Anita gana compartiendo para la pantalla. ¿Qué libro es? ¿Es el que anda mostrando ahí en compartir pantalla? Ahí voy. Usar la calle es muy sencillo, ¿ok? Bueno, todavía... ¿Es comprensión lectora, César? Página 32. Página, ahorita 31. Y ahora estamos en la 32. Ahorita estamos en la 32. Zampudo. Ahí está. El perro se le hace fácil cruzar la calle. Ok. Acá corrijo un poquito. Paola. Para empezar, les dije que la primera letra debe de ser mayúscula, ¿sale? Me imagino que en tu libro sí tomaste en cuenta eso. Hace, se le hace, es con H y con C, mi amor. Fácil es con C, es lo que les pido. Miren, voy a detenerme aquí poquito. Voy a detenerme acá. Porque estoy viendo lo que me están compartiendo en el chat y me comprueba que ustedes no están escuchando. Okay, veo por ahí, escucho micrófonos abiertos y necesito que me pongan atención. Les he dicho que cuiden la escritura. Por ejemplo, Yeshua. Cruzar, mi amor, no se escribe con S, ¿sale? Es con Z y ahí está la palabra. Marley, escríbelo, hijita. Por eso activé el chat, para que escriban, porque son varios los que quieren compartir. ¿Sale? Ok, entonces por ahí corrijan eso. Ahí está activado nuevamente el chat. Corrijan esas faltas de ortografía que les estoy diciendo, corríjanlas, por favor. ¿Sale? Ok. No olviden que es una mayúscula al iniciar. Bueno, gracias por su atención. Tenemos acá en la página 32 algunas preguntas. ¿Hay diferencia entre el sonido de la S en sencillo y el sonido de la Z en zapatería? Y esta pregunta me gustaría que me la respondiera Héctor. Héctor, ¿hay diferencia en el sonido de la S en la palabra sencillo y el sonido de la Z en zapatería? Sencillo. Sencillo, zapatería.
¿Es el mismo sonido? Sencillo. Zapatería. Sí, es el mismo, sí. Sí, es el mismo. Exacto, sí es el mismo. Por lo tanto, la respuesta es no, porque me está preguntando si hay diferencia y no hay diferencia. Es el mismo sonido, ¿verdad? Gracias. Bueno, igual el sencillo y... Camila Yamilet. Camila Yamilet. ¿Cómo es el sonido de la C en la palabra sencillo? ¿Como el de la S o como el de la K, Yami? ¿Cómo es el sonido de la C en la palabra sencillo? ¿Como el de la S o como el de la K? Como el de la S. ¿Cómo en el de la S? ¿Verdad? Como el de la S. La siguiente pregunta. ¿Cómo es el sonido de la C en la palabra cruzar? ¿Como el de la S o como en el de la K? Yeshua Aarón. A ver, ¿dónde está Yeshua Aarón? Yeshua Aarón, Yeshua Aarón. Ya te vi, Yeshua. ¿Cómo es el sonido de la C en la palabra cruzar? ¿Como el de la S o como el de la K? Como el de la K, profe. Así es. Como el de la K. ¿Qué palabras tienen dos sonidos? C, una con cada sonido. ¿Cuál de las palabras del banco tienen el sonido de la S y el sonido de la K, pero se escriben con C? A ver, por ejemplo, dime una, Renata. Renata Isabela, dime una palabra que se escriba con C, que encuentras en el banco de palabras. Dime una palabra, escúchame mi pregunta. Dime una palabra que se escriba con C, pero pareciera que es sonido de S. Está en el banco. Que se escriba con C y que se escuche como con la S. Exacto. Cerca. Cerca, muy bien. Gracias, Renata. Cerca. Pareciera que es con S, pero en realidad es con C. Michelle, un sonido que pareciera que es K, pero se escribe con C, Michelle, donde la C tiene el sonido de la K. Una palabra. Carro. No, mi amor, de los que están en el banco. ¿Cuántos minutos faltan? No logro ver el tiempo. ¿Cinco? Ok. Gracias. Ok, a ver, Rodrigo. Rodri, ya te vi. Cruzar. Cruzar, exacto. Cruzar. Ok, Rodrigo. Crucigramas, Rodrigo. Completa el siguiente crucigramas con palabras del banco. Y ahí están las pistas. Simple o fácil. ¿Cuál de las palabras del banco es sinónimo de simple o fácil? Simple. No, mi amor, de las que están en el banco de palabras. ¿Cuál es sinónimo de simple o fácil? Simple. Sencillo. Sencillo, muy bien. Entonces en el 1 vamos a escribir sencillo. ¿Sale? Muy bien. Aquí, acá, vamos a decir la 2. La 2 es atravesar, sinónimo de atravesar. ¿Quién la tiene? Cruzar. Cruzar. Entonces en el 2 es
Cruzar. Es con Z, ¿eh? No me vayan a escribir con S. 3. Contrario de lejos. Cerca. 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 Están abiertos los micrófonos para quien quiera contestar. Cerca. 4. Lugar donde se vende calzado. Zapatería. Profe, cuando hablo como conejo, ¿está conectado derecha. En dos dispositivos? Sí. Izquierda. Contrario de derecha. Izquierda. Ahí está. Así no debió quedar nuestro crucigrama. Y finalizamos. Ya, profe. La caligrafía. Y finalizamos con la caligrafía. ¿Vale? Terminé. ¿Listo? Todo. Todo. Recuerden tener mucho cuidado. El de las letras, el de escribir. Háganlo con cuidadito, tal y como marca el ejemplo. ¿Sale? Muy bien. Listo. Profe, ¿cómo vamos a terminar como flash? Muy bien. Si quieren terminar caligrafía, ya se pueden desconectar. ¿Sale? Nos vemos a las 8. Ya acabé, profe. Excelente, sí, ya terminamos. Profe, dice mi mamá que en vez de vida saludable. Ya, profe. Sí, mi amor. No vamos a tener vida saludable, vamos a tener geografía. Pero ahorita. Yeah. Ahorita es ciencias naturales. Voy. A las 8:50 nos vemos con ciencias naturales. Sandía. Nos podemos no vamos a tener vida saludable. Ya se pueden desconectar. No, ya, Jimena, en vida saludable vamos a tener geografía. ¿Pero por qué? No sé. Porque no hemos terminado geografía y ya vienen los exámenes. Y ya vamos a cambiar de libro. Ingrid, no hagas eso, Ingrid, por favor. Por favor, no le des compartir pantalla, Kita. Gracias. Ahí está. Listo. Bueno, quedamos un minuto. Si gustan, pueden esperarse hasta que termine la reunión. Mande. Profe, ¿cuándo vas a...? La tardada. Pasando los exámenes, mi amor. Pasando los exámenes, ya vamos. Cuando pasen los exámenes. ¿Qué día? No sé qué día, pero va a ser de un lunes o de lunes a jueves, uno de esos días. Que no sea jueves. Lunes. Que no sea jueves. ¿Por qué no? Ni martes. Ya no puedo. Falta que me digan que no sea jueves, ni martes, ni miércoles, ni lunes. Profe, ¿por qué cuando se pone un filtro, cuando tienes playera blanca, se pone así? Sí, pues. Necesita.